¿Qué tal? Muy buenas tardes, seguidores de Tiempo Noticias. Nos encontramos en estos momentos en el cruce de la calle Perú con Avenida Colosio, donde se registra un hecho de tránsito, donde, bueno, termina lesionado un motociclista luego de que el conductor de un vehículo Chevrolet le cortara la circulación, terminara provocando que se impacte el motociclista en el costado. Usted lo está viendo y, pues bueno, por fortuna no son lesiones de gravedad. Ya fue atendido por paramédicos del CRUM este joven, que pues bueno, resulta pues ileso, si se pudiera decir así, tras el percance vial, pero el que se lleva la peor parte es el vehículo Chevrolet, que usted lo está viendo de qué manera queda tras este hecho de tránsito. Pues es la información, seguidores de Tiempo Noticias, les agradecemos estar al pendiente. Elementos de vialidad ya se encuentran aquí en el lugar, tomando conocimiento de lo sucedido en este hecho de tránsito, donde pues de igual manera elementos y peritos del área de tránsito ya se encuentran aquí, ya tomando conocimiento de lo sucedido, al igual que, bueno, agentes de vialidad y, como le comentamos, paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas, ya tomaron conocimiento de lo sucedido en este hecho de tránsito. Pues es la información, seguidores de Tiempo Noticias, les agradecemos estar al pendiente de la información. Y pues bueno, la información, seguidores de Tiempo Noticias, este vehículo Chevrolet y esta motocicleta son los involucrados en este hecho de tránsito que se registró aquí en el cruce de la calle, de la avenida Colosio con calle Perú, en lo que es el barrio de Santana, donde pues bueno, ya se espera que las partes involucradas lleguen a un arreglo por el pago de los daños ante agentes de vialidad. Pues les agradecemos estar pendientes, les invitamos a darle like y compartir para que usted siga enterado de la información a través de... Tiempos Noticias. Muchísimas gracias y que pase muy buenas tardes.